y todas hoy os tengo la segunda parte del lapa del mes de abril también habrá el TDR o el Tubully o los libros que quiero leer en el mes de mayo pero bueno eso será el final del libro uno de los libros que leí fue el misterio de Silence Slot de Stephen King ya veréis próximamente la reseña pero es un libro que me ha gustado me ha entretenido aunque tiene por ahí un par de fallos que comento en la reseña que es que se me parece a otro libro quizá la reseña y lo veréis y también que hay un poquito de lío de personajes pero quitando eso es un libro que está bastante bien. Mona, también me leí otro libro en digital que fue Noches de, de neón de Scarlett de Pablo, os dejaré la portada por aquí. Es un libro muy interesante en el que se mezcla hay una trama general de amor, pero se mezcla la mafia, los engaños, los lobos, los asesinatos, las traiciones. Es un libro que he visto bastante detenido, que pensé que se iba a basar solo en amor, pero tiene muchas más cosas. Tiene también, como os decía, parte de todas estas cosas, tiene una subtrama eh, de amistad también, de problemas de familia, faltas de comunicación y demás, y me ha encantado. También me he leído El sueño de Creta, que os dejaré por aquí la portada. Es un libro que tiene una trama de amor, pero que es, a mi modo de ver, por lo menos bastante secundaria, eh, ya que es un libro histórico, nos cuenta todo el problema que hubo en Creta, cuando desde antes de saltar el... El volcán, hasta que estalló en pedazos, nos va contando toda la historia y cómo era la vida en esta época a través de varios personajes. Sí que es verdad que hay una trama de amor, pero es, digamos, la que hace que veas todo alrededor y cómo era la forma de vida de todos estos personajes en la época y a mí me ha encantado, la verdad. Bueno, otro de los libros que me leí fue el tomo número 7 de Relatos terroríficos de Junji Ito, que viene con cinco historias. A ver si lo puedo abrir. Viene con estas cinco que podéis ver ahí. Son cortitas y bueno, como siempre, decir que Junji me encanta y que los seguiré leyendo y estoy deseando leer los demás.